voy a convertir en madrina. Esta es la cuarta vez que me van a llevar al altar. Por lo menos de esa manera me llevaron. No voy a ser solo la mamá de ella, sino que también voy a estar siendo mamá de estas dos chiquitinas. Una jartera tener que comprarme este tipo de cosas como elegantes. Y siempre nos pasa pues que mandamos a hacer algo y hacen completamente lo que queremos. Pero esta vez no fue así. Lo juro que yo pensé que era una broma y pensé que era para una... Ay, acaban de ocurrir dos accidentes. Pues ya empezó la misa. Como siempre, soy la última en llegar a todo. Y eso nos tiene tristes porque era un día importante, especial. Era el único día que debía estar y no llegó. ¿Qué te pasó? O sea, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué llevaste ese personaje? Yo no sé, pero cosas de Dios. Yo no sé, pero este par de tortolitos vuelven y se juntan. También lo invité para comer a... Paita, no se exceda. Porque claramente que como yo soy la tía madrina, la tengo que dar toda con el regalo. 600, ¿qué, mami? Disculpe. ¿Y eso qué hace? ¿Eso vuela? ¿Eso le hace masaje a la bebé? ¿Le saca los gases? ¿Qué es lo que hace, querida? No. Yo tengo la risa nerviosa, querida, porque qué cantidad de cosas que compré. Necesito despertar de este sueño donde yo me creo narcotraficante. Hoy por fin es la fiesta de cumpleaños de esta chiquitina. Y con ustedes, el vestido de los cumpleaños de Dulce María. ¡Hizo ese vestido tan lindo, mi amor! ¡Ay, ese vestido quedó divino! A mí me dijeron que por acá uno se podía tirar, que los grandes también podían, así que... ¡Ay, Dios mío, espero no ser torpe! Me estoy asustando porque hay demasiada gente y no sé dónde está Valeria. Ahora sí se llegó el momento de destapar todos estos regalos. Es muy bonito de su parte que piense en mí. Y más esto que pues yo lo necesitaba mucho. ¿Qué pasa, chicas? Chicas, ¿qué está pasando? Hello, besotes, ¿cómo andan mis amores? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de La Sofía Camila. La rebuena, mi papá, sopórtalo, sopórtalo porque estoy demasiado juiciosa creándote contenido. Pues el día de hoy es un día muy importante y especial para mí porque me voy a convertir en madrina como por cuarta vez. Bueno, la verdad es que tengo como 10 ahijaditos. Lo que pasa es que esta es la cuarta vez que me van a llevar al altar. Por lo menos de esa manera me llevaron. Ay. Pues hoy le tocó el turno a mi sobrinita y casi que ahijadita, Dulce María. ¿Quién gritó? ¿Cierto que alguien gritó? ¿No? Yo sentí que alguien hizo ¡eh! Antes de tiempo. Pues hoy le tocó el turno a mi sobrinita y ya casi que ahijadita, Dulce María. La rebuena, mi papá. Mira, ¿sabes qué, niña? Tú no podrías tener mejor madrina que esta señorita. Pues qué bendición que tú me tengas en tu vida, cariño. Amigos, y lo más chévere es que no solamente la van a bautizar y no solamente voy a ser su madrina, sino que también va a ser su fiesta de cumpleaños número uno. Happy birthday tuyo, tuyo. Happy birthday tuyo, tuyo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday tuyo, tuyo. ¿Cuál es tu primer deseo, Dulce María? ¿Qué? ¿Quieres teta? ¿Tetero? ¿Una camioneta? Todavía no sabemos cuáles son los deseos de esta niña. Di, por favor, suscríbanse al canal de mi tía. Suscríbanse al canal de mi tía, vean todos los videos, reproduzcan los anuncios y sigan viendo este video que va a estar estupendo. ¡Chao! Más tarde. El día de hoy no solamente me prestaron esta bebita y no voy a ser solo la mamá de ella, sino que también voy a estar siendo mamá de estas dos chiquitinas. Vean lo hermosa que está mi hija el día de hoy. Amor, ¿cómo te sientes para ir a hacer todas las compras de lo de Dulce María? Bien. ¿Estás muy feliz? Sí. ¿Y te gusta tu outfit del día de hoy? Sí. Ay, se ve hermoso, amigos, miren. Parece una mini exploradora, mi bebé, y soporten a los que no les guste. Amigos, hay muchas cosas por hacer el día de hoy, así que ustedes acompáñenme en toda esta locura. Mami, tú me montas ahí, que ahí me gusta montarme. Vámonos rápido. Unos momentos después. Acabo de llegar por acá al centro comercial y el día de hoy tengo una invitada mega especial, la señorita Kelly Pero Que Monda. ¡Bienvenida! Kelly Pero Que Monda, ¿cómo te sientes tú? Ya casi vas a bautizar a tu hija, ya casi es su cumpleaños número uno. Ay, me siento muy feliz, muy dichosa, muy emocionada porque mañana es el gran día y nada, dándola toda y más contenta porque pues ellos van a quedar como padrinos, entonces muy feliz. Kelly, te tengo una sorpresa para el día de hoy. Yo le dije a Kelly que íbamos a venir acá a Estudio F porque iba a comprar obviamente mi pinta, tengo que ir hermosa porque yo soy la madrina, pero lo que no le dije fue que también te voy a comprar, querida, tu pinta del día de mañana, la
ceremonia. Ella se puso feliz. Entonces, amigos, vénganse para acá. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar la pinta de las dos. Tenemos que ir ambas de color, ¿qué? Blanco, porque siempre uno tiene que ir vestido de blanco. Yo creo que es como la tradición, o porque es pureza, ¿no? Como pureza. Pura mierda. Mentira. Diosito, perdóname, por favor, por esos chistes tan negros. Pero bueno, la tradición sí, básicamente es como ir vestidas de blanco. Kelly me pidió que tengo que ir vestida de blanco. No sé si todos, creo que solamente los padrinos, ¿no? Pero pues bueno, vamos a cumplirle el capricho a la señorita Kelly y vamos a buscar qué nos vamos a poner el día de mañana, que de hecho tenemos la ceremonia súper temprano. Kelly, qué sed. Ay, no, Kelly, por favor, déjate asesorar. Tú, como siempre, te vistes como una abuela y ya te había quitado la maña. Kelly diciéndome es que se va a poner, ¿qué es eso? Amigos, vean, yo le estoy diciendo a Kelly que se deje asesorar porque yo quiero que ella sea muy hermosa, que vaya súper bonita. Kelly, un rotundo no. Claramente que no, muy lindo, pero no. Yo le estoy diciendo que se deje asesorar para que vaya bien linda. Es muy importante porque es la mamá de la festejada, así que tiene que ir hermosa. No sé, pues como uno puede ir como blanco, beige, más o menos, siento que algo así quedaría demasiado elegante. Por ejemplo, vean este pantalón tan lindo. Me parece que se ve súper elegante, bonito. Creo que lo único que yo le quitaría son esas colgaderas que parecen como para hacer un amarre. Claramente que no. No, esa no me gusta. Mire, esto se le vería súper lindo. Téngame acá. Y pienso yo que como con una camisa de este estilo se vería espectacular. Obviamente se la tendría que meter como por dentro. Póngase ahí eso. Metidita como por dentro. Le quitamos eso. Accesorios dorados. Unos tacones café. Y quedaría divina. Obviamente que este pechito le va a hacer todo. Mejor dicho, yo no voy a hablar tanto. No voy a decir tanto. Pero el día de mañana que le iba a quedar hermosa. Yo siento que una pinta así quedaría súper linda. Pues no sé. Igual usted tiene que decir si le gusta o no le gusta. Si se la pondría o no. Claro, a mí me gusta. A mí me gusta. Y sería como diferente a lo tradicional que uno siempre hay como con ropa lisa, ¿no? Exacto. Yo pienso que Kelly se vería muy linda. Igual ustedes saben que con peinado, alisado, crespo, maquillaje, uno se ve completamente diferente. Con una bañadita para afuera. Ajo. Entonces, ¿aprobado, no aprobado? Ay, ¿qué sí, tal le parece? Me gusta, me gusta. Me gusta cómo se ve elegante. Entonces, aprobado el outfit de Kelly. Acompáñenme a buscar el mío. 12 segundos después. Oigan, para mí la verdad es que me da una jartera tener que comprarme este tipo de cosas como elegantes, como finillas, porque yo nunca más me vuelvo a poner eso. Y bien caro que sí es, pero bueno. Vean que este pantalón ya lo tengo. Tengo como tres pantalones de esos, de ese material. Entonces siento que puedo llevar como un blazer, acompañarlo como con un body y se me vería lindo, ¿no? Porque es que ya no sé qué más ponerme. Igual yo también soy importante, queridas. Claramente que sí, porque yo soy la madrina. Debo de ir hermosa. Entonces creo que voy a llevar este blazer. Me parece que está súper lindo. El pantalón ya lo tengo. De hecho, tengo dos en el mismo material de diferentes modelos. Entonces ahí puedo mirar como con qué lo puedo combinar. Ya también como combinándolo con accesorios, unos tacones, un maquillaje naturalito bonito. Siento que se vería muy bonito. Entonces yo creo que llevar no solamente como el blazer, ¿no? Y el body que se va a poner. Pero es que el body acá no me gustó, no encontré así como que mucho. Bueno, igual vamos a mirar a ver qué nos sirve. Amigos, yo creo que yo como asesora de imagen, sinceramente, no la doy. En mi mente, el outfit que le había elegido lindo a Kelly, la daba absolutamente toda, o sea, 100 de 10, pero, ay, vean eso. Amigos, no, ese loco, ¿para dónde va? ¿Ella a dónde va a pedir monedas? Siento que no. O sea, sí está bonito, pero siento que para la ocasión como que no va. Entonces yo creo que más bien hay que mirarle algo a Kelly diferente, más elegante. Dice que Kelly, que desde ahí no salga. Ay, no, amigos, yo me vine por acá porque debo buscarle otra cosa a mi hermana para que se vea linda. Porque obviamente que las dos tenemos que ir hermosas. Yo no voy a ir hermosa y dejar que mi hermana se vea terrible. Claramente que no. Entonces voy a mirarle algo así como más o menos parecido al material del que yo voy a llevar para que ella también se vea muy bonita. Voy a elegirle otro outfit y espero no fallar en este. Unos momentos después. Vean, le elegí un body que me pareció súper lindo. También le elegí un pantalón hermoso y un blazer, pero no largo como el mío, sino cortico para darnos al menos diferente. Vamos a ver si este sí le queda bien. Vean, le traje estas tres prendas. Ojalá le gusten y ojalá le queden bien. Siento que esto sí le puede quedar como más bonito y obviamente es mucho más elegante. Vaya, y yo le doy el visto bueno. Una eternidad más tarde. Finalmente sí le encontramos el outfit a la
la señorita Kelly, pero que monta, así que le hago entrega de la pinta que se va a poner el día de mañana y se va a ver, regia. Pero, ay, qué pena contigo, es que este es el mío. Gracias. Le quedó súper lindo, amigos. Mañana la van a ver. Muy bonita quedó la Kelly. Una hora después. Bueno, acabamos de llegar por acá a una floristería a recoger lo que era, ¿cómo se llama eso? Como el tocado que va a llevar la señorita Dulce María en su cabeza, pero no era lo que queríamos, amigos. Mandamos a hacer algo espectacular. De hecho, pues no está feo lo que hicieron, solamente que están en unos colores completamente diferentes. Entonces, pues vamos a ver. La señora dijo que más o menos en 10 minutos nos iba a entregar. Y vean que nos han pasado demasiadas cosas, como con todo el outfit de Dulce María, por ejemplo, que le había mandado a hacer como un vestido súper lindo, que había mirado por Pinterest y eso. Y siempre nos pasa, pues, que mandamos a hacer algo y hacen completamente lo que queremos. Pero esta vez no fue así. Esta vez no fue así. Yo vi el vestido súper lindo, súper delicado. Y cuando llegué a medir el vestido parecía como para una presentación de colegio. Y yo quedé completamente aburrida. Yo me subí ya casi que lloraba al carro. Entonces dijo Cami, pues si algo vamos y compramos un vestido de bautizo. Pero la señora, pues ella cose siempre muy lindo. Entonces ella dijo, no, con toda la pena del caso. No te preocupes, yo mañana te lo tengo. Te vas a poner muy feliz. Y sí, realmente está muy bonito el vestido ahora como quedó. Pero entonces ahora nos toca esperar, que porque el vestido no está. Y nos habían dicho que a una hora pasáramos y todavía no está el vestido. Siempre tienen que pasar este tipo de cosas, como que para un evento nunca está, nunca entregan cuando ves, pasa algo, se dañó la máquina, pues. Y ahorita pues lo de la corona, lo del tocado, no quedó como era. Entonces toca esperar a que cambien completamente la corona y le pongan las flores del color que son. Aparte de que todo está saliendo un poquito loco y medio mal, a la señorita Kelly la acaban de miar, adivinen quién, la anfitriona, la niña Dulce María. ¿Qué es eso? Un perro allí en la esquina y me arrastró por todo esto. Pobrecita, casi la matan. Vean cómo le quedaron los pantalones, diría mi abuelita. Varias bromas malas después. Amigos, vean lo bonita que quedó la coronita de la señorita Dulce. Vean, quedó súper bacana. En realidad Kelly la quería así como parecida, pero en flores artificiales. Pero fue demasiado difícil conseguirla, así que tocó con estas florecitas naturales. Sin embargo, vean, está súper bonita. Y yo tengo como que Parkinson, niña. Ay, qué es... Ay, amigos míos, pero en serio. Ahora sí, acompáñennos por lo más importante, el vestido. Roguémosle a Jesucristo querido que nos lo tengan listo y que aparte de eso haya quedado muy hermoso, porque según la señora pues ya lo había como que cambiado todo lo que no queríamos y ya se parecía más como a la idea que le habíamos enviado. 20 minutos después. Amigos, yo no puedo creer el pedacito de vestidito que es esto. O sea, vean, lo juro que yo pensé que era una broma y pensé que era para una muñequita, pero que le dice, sí, segura que se lo midió, está hermosísimo, pero es demasiado chiquito. No les voy a enseñar mucho, mañana les enseñamos bien cómo queda la bebé. Al día siguiente. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo día. Hoy es un día supremamente especial porque hoy me convierto en madrina. Amigos, yo ya estoy por acá lista. Vean, el día de hoy me hice este maquillaje que está sencillito, pero demasiado bonito, como es una misa, una ceremonia de día claramente. No podía ir pues tan exótica, me tocó bajarle como tres rayitas. Pero bueno, yo el día de hoy me paré a las 6 de la mañana en punto. Ahorita mismo son las 7 y 14, ya me falta solamente vestirme y ya estoy completamente lista. Pero el día de hoy en este estudio súper espectacular tengo una invitada muy especial, gorda. ¡Kelly, pero qué monda! Está re buena mi papá, hoy le voy a contar. Comadre, ¿cómo le está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé... Ay, acaban de ocurrir dos accidentes. Justamente cuando esta niña se tiene que ir a la misa. Primero, se cortó una ceja. Segundo, se planchó el pelo y se quemó la frente. Estas cositas siempre pasan, niñas, cuando uno tiene algo, un evento importante. Bueno, el día de hoy, amigos, les cuento que le dije a Kelly que viniera súper temprano a mi casa porque quería arreglarla, ponerla muy bonita. Claramente que es una de las personas más importantes porque es la mamá de la anfitriona. Así que debe de estar hermosa, despampanante, impecable. Hasta se bañó temprano. ¿Qué es eso, Kelly? Le repetí como 80 veces que me bañé. Huele como a jabón de Venus. ¡Ah, mentiri! Bueno, vamos a ver qué hacemos por esta linda cara. Vamos a darle un pequeño retoquito, un cambio espectacular para que Kelly se vea divina. Así que acompáñenme a hacerle un maquillaje demasiado lindo a mi hermana. Thank you.
lo bonita que quedó la señorita Kelly, pero qué monda, de verdad que se ve súper diferente. Incluso se ve como más parecida a mí. Ahorita el toque final, bueno, disculpen todo este desorden que tenemos acá, la verdad es una locura, pero el toque final va a ser que Kelly se aplique esta loción favorita, mi perfume favorito, para que le vaya demasiado bien. Así que vamos a aplicarle un poquito de loción a la señorita Kelly y ahora sí quedó completamente lista. Gracias, mi amor, te amo. Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con ese cambio, Kelly? Ay, hace rato no me maquillaba, ¿cierto, Mario? Hace rato no me maquillaba y me siento muy hermosa, quedé muy linda. Te amo porque siempre quieres verme muy hermosa. Ella nunca le gusta opacar a nadie. Ella siempre le gusta que la anfitriona se vea más bella que ella, pero vamos a quedar iguales de bellas. Te amo mucho. Es tu más linda. Gracias. No, yo te amo más. No, tu más. No, yo más. No, no, tú. ¡Ay, ya! ¡Tan boba! Oigan, quedé demasiado contenta porque de verdad la Kelly, pero que monda, es literalmente otra. Se ve súper bonita. El maquillaje le quedó lindo, no tan cargado, apenas como para la ocasión. Kelly, si yo no hubiera sido influencer, yo creo que yo hubiese sido maquilladora. Yo tengo como que arte, yo tengo como que, como que sé un poquito, como que, pues, a mí me encanta maquillarme yo misma, pero cuando yo quiero como que maquillar a otra persona, siento que la doy toda y no, ni siquiera nos demoramos mucho. Ay, Kelly, me encanta cómo queda este, tan linda. A mí me gustó, venga, le doy un abrazo. Tan hermoso. Gracias, Dios te lo pague por quererme ver bello. Oigan, amigos, ahorita sí, bueno, váyase, Kelly, váyase porque nos va a coger la tarde. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ahorita mismo son las 8 y 9 de la mañana. La misa es a las 8 y 40, yo por eso me maquillé primero que Kelly para que precisamente no nos cogiera tanto la tarde, porque la verdad, siempre nos coge la tarde. Entonces ahorita voy a levantar a mi hija, la voy a poner bonita y nos vamos a la misa. 20 minutos después. Bueno, pues vean mi outfit del día de hoy, bien elegantito, bonito. Me coloqué este blazer, una blusita básica por debajo, este pantalón totalmente blanco que está súper lindo. Vean estos tacones tan bonitos, este bolsito y accesorios dorados. Ahora sí, ya estoy completamente lista para recibir a mi nueva ahijada. No hace falta decir que como siempre voy tarde, la misa era a las 8 y 40 de la mañana. Bueno, como que toda la ceremonia empezaba a esa hora tenían que llegar los padres y los padrinos, pero pues, amigos, ustedes saben, me paré súper tarde, arreglé a Kelly, me arreglé yo, arreglé a mi hija, ayudé a arreglar a todo el mundo y yo como siempre soy la última, pero vean, ya estoy bonita, arreglada. Ahorita sí nos vamos, ya son las 9 y 5 de la mañana y siento que es como el momento exacto para llegar. De igual manera, estoy como a 2 minutos de la iglesia donde va a ser la misa. 12 segundos después. Amigos, estoy preocupada porque José no habla, no responde, nosotros somos los padrinos y no ha dicho absolutamente nada. Ya está tarde, ya son las 9 y 11 de la mañana y él no se reporta por ningún lado. Tengo miedo de que ni siquiera llegue y no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a cumplir nosotros con el deber, con el compromiso. Y pues, vámonos ya porque nos va a coger ahora sí la tarde. Unos momentos después. Amigos, ya empezó la misa, Dios mío. Y como siempre, soy la última en llegar a todo. ¡Qué vergüenza! Eso ya empezó y estoy lleno de rocas. Dios mío, me voy a caer. Vénganse, vénganse. Son las 9 y 50 de la mañana. Ha pasado muchísimo tiempo y él nunca llegó. ¿Cómo se siente con eso? No, pues yo pensé que era de mentiras, que no iba a llegar. Yo pensé que era una broma de que realmente José no iba a llegar, pero amigos, no llegó. Ya está súper tarde, incluso ya le van a echar el agüita a la niña y no ha llegado. Y eso nos tiene tristes porque era un día importante, especial. Era el único día que debía estar y no llegó. Pobrecito Kelly, Kelly está llorando, amigos. Venga. Thank you.
Bueno, Kelly, ahora sí acabamos de salir por acá de la misa. Vean, por acá están todos. Un saludito, ¿qué más, queridos? ¿Cómo se sienten después de esta misa? Me siento liberada, liberada del pecado. Ya me siento una mujer que bautizó a su hija, que cumplió con los protocolos de la iglesia. A Kelly le dijeron, Kelly, ¿por qué bautizaste a tu hija? Ella no supo qué decir y yo le dije al padre, padre, ¿por qué? Pues para que no se la llevara la bruja. Bueno, ahora sí, nos fuimos, queridos, cumplimos con el deber. Un aplauso. Ahorita todos ellos están diciendo, bueno, ¿y ahorita qué hay para hacer? Pues quedan todos cordialmente invitados a un almuerzo por parte de la madrina. Nos fuimos, queridos, nos fuimos de almuerzo como a las 10:30 de la mañana. ¿Qué es eso? Más tarde. Oigan, acabamos de llegar por acá a un lugar a almorzar absolutamente todos. La verdad que no pensaba que fuéramos a venir acá porque íbamos a ir como a Don Pedro y bueno, ya tenía como eso planeado, pero pues como era tan temprano, fuimos y perdimos la ida porque era como hasta las 12 del mediodía y todavía no era. Entonces vinimos por acá en donde venden mi pollo favorito, el carnaval del pollo, me encanta. Y vean que yo no me acordaba que esto tenía como este juego y Emily está acá disfrutando. Disfrutando, juiciosita, jugando. Por acá también está la señorita Dulce, véanla. Y ella ama a su primita. Entonces están por ahí divirtiéndose. Ahorita ya vamos a pedir lo que son los pollos, lo que vamos a comer. Y pues nada, vamos a pasar acá un rato. La verdad es que hoy no es la fiesta de Dulce María. Hoy solamente fue su misa de bautizo. Pero el día de mañana sí va a ser lo que es la fiesta de un año, que de hecho va a estar hermosa. Y tienen que seguir viendo este video porque no se imaginan de qué es. Va a quedar hermosísimo. Sí, va a quedar muy linda. Ven, y a vos, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué me hiciste eso, Kelly? ¿Por qué llevas ese personaje? Yo no entendí. Amigos, yo no entendí porque, pues, bueno, ya se sabe que el padrino no había ido y yo pensé que no había ido nadie y nadie iba a recibir la niña, hasta que se me sentó un personaje al lado y yo quedé tiesa. Bueno, pues ustedes dieron cuenta quién era. Igual, pues yo de todas maneras yo lo voy a invitar a él a todo porque él siempre me quiere mucho la niña, él siempre me ha querido mucho la niña. Y aparte de eso, pues la verdad, cuando yo vi pues que no había nadie que me iba a alzar la niña, uy, no, la también mucho sentimiento. Pero bueno, entonces yo la verdad, yo por eso le dije, no, pues Michael, yo ya lo había invitado. De todas maneras, yo le iba a invitar porque él es, bueno, ya no es mi cuñado, pero pues de todas maneras es el papá de mi sobrina y yo lo estimo mucho, él me quiere mucho la niña. Entonces yo le dije a Michael que sí, por favor, podría él pues hacerte padrino. ¿Y por qué él y no otro? Se puso muy contento. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? Se puso muy contento porque la quiere, él quiere mucho la niña. Y se puso como nervioso porque quedó a la beca, cojan la vela y él ahí, y ella ahí pegó los deditos. No, yo quité mis dedos, mija, yo los quité y me los cogieron. Yo no sé, pero por cosas de Dios, amigos, yo no sé, pero cosas de Dios, yo no sé, pero este par de tortolitos vuelven y se juntan. Tú no digas cosas que no son. Tú me juntaste, Kelly, me juntaste. Bueno, amigos, el caso fue que Dulce no quedó sin nadie que la alzara. Ahí llegó el señor que la rescató. Salvadas. Atropollo. Y pues nada, ya acá estamos pasando el trago amargo de lo que pasó el día de hoy. Y pues nada. No, pero yo sí le digo algo. Yo no sé. Yo le digo algo y yo no sé, pero él se puso muy feliz. Yo no sé si fue porque recibió la niña o porque estaba al lado suyo. Ay, usted también es como boba caminando. A comer pollo. Y también le invité para comer a pollo. Ay, no se exceda. Por Dios. Ay, no. Entonces yo me voy, chao. 12 segundos después. La gente, el pueblo. La gente, el pueblo. Y que viva el bautizo de Dulce María. Ha pasado ya un muy buen ratito y ahorita pues la verdad que ya estoy cambiada. Oigan, me puse ropa demasiado cómoda porque ahorita voy a hacer algo supremamente importante y ustedes me tienen que acompañar. El día de mañana es la fiesta de cumpleaños de mi ahijadita Dulce María y claramente que como yo soy la tía madrina, la tengo que dar toda con el regalo. Amigos, si ustedes me preguntan, honestamente no sé qué darle porque ella es muy chiquitita, apenas está cumpliendo su primer año
Entonces es como difícil darle algo a una niña así de pequeña. Sin embargo, quiero darle un regalo demasiado chévere. Y no solamente uno, quiero darle muchísimas cosas. Así que mejor voy a dejar de hablar y ustedes acompáñenme a ver qué le puedo comprar a mi sobrina. Quiero algo chévere, demasiado genial. Así que vamos a ver con qué voy a salir el día de mañana. Una eternidad más tarde. Yo que pensaba que darle regalos a una niña de un año era algo supremamente complicado, pero amigos, no. O sea, de verdad, hay demasiadas cosas. Acabo de entrar a esta tienda que ustedes saben que me encanta demasiado, que venden cosas muy lindas. Y la verdad que, por lo que estoy viendo así por encimita, hay cosas muy chéveres, muy interesantes y aparte, muy necesarias. Vénganse para acá porque ya recordé algo que yo quería darle a mi ahijada. Algo súper importante que no tiene mi sobrinita y que aparte escuché a Kelly decir que iba a ahorrar para poder comprárselo, es la silla del carro. Ustedes saben que la señorita Kelly, pero qué monda, ahorita anda lo más de creída. Ella ya tiene su carro, ya aprendió a manejar, pero ha sido como muy complicado todo el tema de llevar a Dulce María porque está muy bebita, muy chiquitita, todavía está muy frágil y a veces le cuesta llevársela a algún lado porque no tiene dónde sentarla o muchas veces no tiene como quien le tenga a la niña. Entonces, cuando los niños están como que tan chiquitos, es supremamente importante comprarles una silla. Vean que acá venden sillas demasiado bonitas en varios colores, estilos. Por ejemplo, alguna de estas dos de acá me parece que estaría muy bien. Están muy bonitas, se ven súper chéveres y aparte como que muy acolchonaditas. Yo no sé, ¿ustedes cuál piensan que es mejor? ¿Esta de acá la gris o esta de acá negrita? Yo pienso que ambas están muy lindas, aunque la verdad me llama un poquito más la atención esta de acá. Está de verdad demasiado linda. Amiga, ¿a usted qué le parece esta para darla así como de uno de los regalos, obviamente, no solamente esto? ¿Qué le parece? Esa me parece muy completa, tiene un valor de 635 mil pesos. 600, ¿qué, mami? Disculpe. ¿Y eso qué hace? ¿Eso vuela? ¿Eso le hace masaje a la bebé? ¿Le saca los gases? ¿Qué es lo que hace, querida? No, eso es muy cómodo y muy práctica. Ya se la voy a mostrar todo lo que trae. 5 puntos de seguridad. En la parte de acá gira 360 grados. Ajá. Por si ella le quiere dar tetica o si quiere estar en el carro más cómoda con ella, pues la puede girar y la vuelve a la normalidad. En la parte de acá maneja los 5 puntos como te indiqué. Se puede anclar directamente desde acá. Esto se le reclina. Esperen que ella está, mejor dicho, ella está haciendo toda la manía de cómo es que hace, porque es casi 700 mil pesos. Esto debe de volar, chicos. También maneja posición antirreflujo, que es muy importante, que es en la posición en la que va a quedar así. Para que pues bebé, si se queda dormido, ya que va a quedar totalmente acostada. Entonces pues si se queda dormida no va a quedar sentadita, sino que va a quedar reclinada para su mayor comodidad. Amiga, ¿y esto hasta qué edad es? Hasta los 7 o 8 años aproximadamente. Ah, no, empáquemela, que esa fue. Es que lo chévere es que se veía súper chiquitita, pero sí, lo pero chévere es que trae esto, ¿no? Ya al subirla acá, ya. Igual esta posición la vamos a manejar ahorita que ya está pequeña, pero pues ya cuando esté más grandecita, en la parte de acá adentro, maneja un broche de manera que lo vamos a subir y va a quedar mucho más amplia y mucho más grande. Uy, no, está chévere. Cuando esté más grande le pueden retirar la cojinería, pues para que quede más cómodo y más amplio. Qué querida. Empácamela, por favor. Mejor dicho, es que vale la pena casi los 700 mil pesos que cuesta, porque la verdad está muy chévere, cómoda, aparte dura mucho tiempo y tiene pues muchas funciones. Entonces, primer regalo, listo. Unos momentos después. Segundo regalo para la señorita Dulce. Amigos, vean este comedor tan exageradamente precioso. De verdad que se ve súper lindo y lo que más me encanta es el color. Siento que es como tan neutro, como elegante, bonito, sencillito, pero demasiado cute. Este me encanta. ¿Y este qué es lo que hace? Tiene como dos funciones, ¿no? Tiene tres funciones. Se convierte en doble bandeja, que es en la que está, y también se convierte en sillita chiquita, más pequeñita. Le quitas acá unos pincitos que tienes y ya va a quedar, de las cuatro puntas, ya va a quedar así bajita. Entonces, en la parte de abajo, lo que hacen es subirle un poquito esto y colocarle el piecito acá. Y ya queda como una mini sillita. Exacto. ¡Ay, está hermoso! Y para donde ustedes quieran con más facilidad. Y es muy fácil de armar y de poner acá en los pincitos, es muy fácil. Ay, amigos, este regalo siento que de verdad es un regalazo, me encantó. Y este, amiga querida, el día de hoy también me lo llevo, me lo empaca que me lo llevo. Bueno, pues. 12 segundos después. Vamos con el tercer regalo para la señorita Dulce María y amiga.
amigos. Oigan, desde que yo entré a esta tienda fue como lo primero que vi y dije, yo quiero eso para mi sobrina ahijada queridas. Entonces ahorita les voy a enseñar qué fue lo que me enamoró. Yo creo que eso la haría más bien muy feliz, porque más bien es algo así como de que un juguetico, vénganse para acá. Bueno, les estoy grabando esto desde un poquitito lejos porque no tengo cómo más grabarles, pero básicamente son como unos carritos montables, tienen como sus sombrillitas súper lindos y aparte son demasiado chiquititos. Por allá está la señorita Nancy al ataque porque ya me quiere meter de todo. Ay no, amigos, vean eso tan hermoso, es un mini carrito. Ella se vería demasiado linda porque es mega chiquitica y este carro es una mentira, o sea, es una cosa súper chiquita. Y aparte, están viendo eso, niñas, es un carro de policía. ¿Qué es eso? Amigas, eso está muy lindo. ¿Y qué vale ese cosito tan chiquitito? Este tiene un costo de 245,000 pesos. Trae para Bluetooth, trae también. ¿En serio? ¿En dónde? Acá es que le tienen que colocar pilitas para que funcione. Sí, ¿y alumbra también y todo? ¿O qué hace? ¿Qué este más hace? También alumbra. El bebé tiene que llevar la guía del volante, pero pues los papitos pueden llevar la guía del mango. Ay, sí, qué chévere. Y lo bueno es que tiene esto también, sí, como para el sol. Canopy. Entonces, pues si algo lo puede retirar para que pues, si van a estar en la casa o en un lugar donde no tenga sol, le pueden retirar el canopy y luego se lo pueden volver a colocar. Ay, amigos, está chévere y me encanta este, amigos. La verdad, siento que este es el más lindo en color blanco porque los demás no es que estén feos, pero es que los colores están medio guis. Ay, mentiri. No, pero de verdad, este es como el que más me gusta. Amiga, por favor, empácamelo, querida, empácamelo. Tú me vas a dejar pobre el día de hoy. Obviamente que también quiero llevarle algo súper divertido de sonidos, que ella se entretenga, que juegue, que se ponga feliz, así que claramente, queridos, no podría faltar este regalo tan espectacular. Vean lo bonito que está, es algo así como de que música, trae así como un mini pianito, trae un montón de sonidos y de verdad siento que a Dulce María le podría gustar demasiado. Entonces me va a llevar este, que viene en color rojo, también viene en azul si no estoy mal, pero ya lo destapé y la verdad me llamó muchísimo más la atención el color rojo, está más bonito, como tiernito, y aparte no sé por qué razón, siento que pareciera que fuese como de Navidad. Así que cuarto regalo para la señorita Dulce María, listo. Ahora sí vamos con un regalo súper importante y eso sí, demasiado yo. Eso se nota que se lo dio su tía Fashion, su tía Gomela, así que vamos a buscarle una ropa demasiado linda. Siento que la ropa es muy importante y no podría faltar en todos estos regalos, así que acompáñenme y vamos a buscarle ropita a Dulce María. Oigan, no, sinceramente, viendo tantas cosas tan hermosas para niñas tan chiquititas, hasta me dan ganas de tener otro bebé. ¿Qué es eso, niñas? Oigan, hay cosas demasiado bonitas, de verdad. Vean, por ejemplo, esta cantidad de cosas tan hermosas que llegaron de Navidad. Hay vestidos, hay como chaquetitas, pijamas, cantidad de cosas súper lindas. Entonces siento que quiero llevarle cositas de Navidad porque pues obviamente ya estamos en la época, en el mes. Me gustaría verla hermosa, tomarle fotos así en mi casa navideña. Entonces quiero llevarle como algunas cosas. Por ejemplo, este vestido de acá me parece que está hermoso y Dulce María, como es toda tiernita, delicadita, siento que se le vería precioso. Amiga, ¿se lo tienes en talla? Creo que ya es 18 o 24 meses, si no estoy mal. ¿Se lo tienes? Sería ese. Este de acá arriba también me parece divino. Ole, pero ¿y estos vestidos? ¡Qué muchacha! Cada vestido como a 250,000 pesos. ¿Ese qué precio tiene? 255,000. Lo que cuesta un juguete, ¿qué es eso? ¿Y este cuánto cuesta? 240,000 pesos. Oigan, ¿cierto que la ropa de niños es hasta más cara que la de uno? ¿Qué es eso? Es más costosa, más linda, pero es que también esta marca es súper hermosa y la verdad es que acá casi no se ven como este tipo de ropa como para niños. Creo que le quiero llevar este de acá y aparte como una de estas pijamitas. Me parecen hermosas. Ay, amigos, miren por favor estas pijamas tan lindas de Navidad. No, están muy tiernas. Ay, me encantaron. ¿Esta qué talla es? Esta es una 12, pero ya voy a buscar la 10. Tendría que ser en 18 meses. Ay, no sé, amiga, es que el vestido es tan caro y vea todo lo que llevo. Ella de verdad se está creyendo el cuento que es que uno es la mujer de Jefferson Cosio, yo no sé. ¿Ella quién cree que es uno? ¿Eso tan grande? Pero es que esta es una pieza completa, por eso se ve grande, pero ya usted se la coloca a Dulce María y ahí cabe Dulce María. ¿Ustedes creen que esto le queda a Dulce María? Eso se ve gigante, ¿no? ¿Será que sí le queda? Muy grande, ¿cierto? No, está... Sí, llévele la 12 entonces. Si no le queda, me la trae yo. Es que son muy largas. Sí, voy a llevar una talla menos porque yo siento que esta sí. Yo creo que esta sí le queda porque ella es chiquita y flaquita, amiga, tampoco. Amigos, le voy a llevar esta. Si algo, pues la acá
cambio, pero siento que mi sobrina en la otra está muy grande. ¿O este vestido? No, ese no me gusta. Venga, ¿qué llevo? Bueno, creo que va a llevar este vestido de por acá, pero en la talla que es, ¿no lo tienes? Este no. Ay, no, júramelo. Bueno, ¿y ese sí está en la talla? Este 18. 18. Bueno, entonces llevaría estas tres cosas. Poquito, pero sustancioso. Deje de ofrecerme, por favor. Deje de ofrecerme que está exageradamente caro. Ofrézcame cosas más baratas, no, mija. ¿O por qué será que yo siempre me enamoro de lo más caro? ¿Qué es lo que me pasa? Vean, tres. ¿Cuántas cosas hay acá? Cuatro cositas. Este viene a ser por dos. Ah, ok. Tres cositas. Vean, tres cositas y todo lo que cuesta. Ay, Dios mío, qué locura. 20 minutos después. Amigos, yo tengo la risa nerviosa, querida, porque qué cantidad de cosas que compré de plata que me estoy gastando. Es que vean, no le llevo ni un regalo ni dos ni tres. Le llevo un poco de regalo a esta muchacha. O sea, es que ella no pudo tener mejor madrina. No por las cosas que le dé, sino por lo bonita e inteligente. Te creas. Amigos, vean todo lo que le lleva Dulce María. Por ejemplo, acá está lo que es la silla del comedor, la silla del carro, ropa. ¿Qué más le llevo? Ah, vean, un juguete, le llevo un carro. ¿Qué más quiere esa niña? ¿Ustedes se imaginan cuando cumpla 15 años el reventón que le voy a hacer? No, yo no me quiero ni siquiera imaginar. Ahorita sí, vamos a esperar que todo esto lo pasen a caja, que me digan cuánto es y vamos a ver qué tanto me va a doler la barriga el día de hoy. A mí me encanta porque uno lleva como 5, 6, hasta 10 millones y lo único que le dan a uno, ¿qué es? Un café para bajar la amargura, para nada más. Pero bueno, ay, no me voy a tomar este café, queridas, porque necesito despertar de este sueño donde yo me creo narcotraficante. Ay, amigo, ahora sí, ¿cuánto es? 2.251.000. 2 millones, ¿qué, mami? Disculpe, ¿y acá hiciste crédito? Sí, señora. Ay, no, mentira, mentira, hasta allá tampoco. Oiga, pero no, estuvo barato, yo pensé que iba a haber más. Más, no, pero pues si quiere llevar más, yo le ofrezco. Ay, no, 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 dejemos así. Varias bromas malas después. Bueno, ahí está, ya pagamos, me salió cara esa ahijada. Esta es mi cuarta ahijada, ¿puede creerlo? Va a quedar muy feliz, ella va. ¿Cierto? Va a quedar muy... No, imagínese la mamá cómo va a quedar. Re feliz. ¿Usted qué haría donde le dieran todo eso? Me pusiera muy feliz. Ojalá a mí también me dieran todo eso, pero no me dan sino dolores de cabeza. Unos momentos después. Vean, estos muchachos ya están por acá ayudándome. Uy, no, Jason. Usted le dicen es Jason, no Jason. Vean, es Jason, va, pero encartadísimo. Vean a Santiago por acá. No, y tras del hecho ya me dañó el carro. ¿Qué es eso, Santiago? ¿Qué es eso? Amigos, ahora sí, todos los regalos de mi sobrina hijada completamente listos para mañana. Al día siguiente. Bienvenidos sean ustedes al último y más importante día de este vlog. Hoy por fin es la fiesta de cumpleaños de esta chiquitina y ustedes de verdad que no están preparados para todo lo que les voy a mostrar. ¿Estás feliz por tu fiesta de primer año, mi amor? ¿Sí? Ay, ella está súper amable conmigo hoy, está sonriendo. Ya no se las cree. Yo creo que ya presiente de que la tía le va a dar muchos regalos. ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo claramente soy la dita madrina de esta bebé. ¿Y qué es lo que hacen siempre las madrinas? Pues mandan a hacer vestidos espectaculares para sus ahijaditas. Así que el día de hoy le mandé a hacer un vestido demasiado lindo a Dulce María, que de verdad ustedes no van a soportar. O sea, es que es divino. Y con ustedes, el vestido de los cumpleaños de Dulce María. Ay, no, amigos, ¿qué es esta grosería de vestido? Vean lo espectacular que está. O sea, es que literalmente es mucho más bonito de lo que me lo imaginaba. Vean el montón de detalles que tiene, súper bonito, pomposito. Es como el vestido de una princesita. Y ya ustedes se van a dar cuenta por qué se lo mandé a hacer así. Veanlo, es completamente rosado. No, de verdad que estoy tan feliz porque encontré una verdadera diseñadora, queridas. Una cosa que da miedo. O sea, es que de verdad, Lina le pone todo el amor, el entusiasmo, el cariño, el tiempo, niñas. Y vean este vestido tan divino. De verdad que me encantó. Quería darle un vestido demasiado hermoso a mi ahijadita para su cumpleaños. Y siento que lo logré. Hay que ver a Kelly cómo reacciona cuando vea a su hija vestida en este vestidito de princesa tan hermoso. 20 minutos después. Pero Dios mío santo, ¿qué es esta princesa tan hermosa? Véanle ese vestido tan espectacular. Tiene hasta cositas así de mariposa. Dulce, quedaste demasiado linda para tu fiesta. Mi amor, ¿cómo te parece que se ve Dulce? Muy hermosa, mi princesa.
Oye, ella ama a su primita, véanla, se ve súper hermosa y ya estamos a punto de irnos a la fiesta de su primer añito, se ve divinísima. Acaba de llegar por acá la señorita Kelly, pero qué mundá, así que vamos a enseñarle lo hermosa que está su niña. Ay, ese vestido tan lindo, mi amor. Ay, ese vestido quedó divino. Ese vestido le quedó hermoso, hija. Ay, que alce la niña, por favor. Ese vestido está tan pomposo que yo no puedo ni agarrarla bien, amigos. Ay, y ella está desesperada desde que vio el carro de la mamá. Ay, Dios mío, ven, yo miro, ven, yo miro. Esa niña se ve pero hermosísima. Bonita, ¿quién es esa princesa? ¿Quién es esa princesa tan linda? ¿Quién le hizo ese vestido tan hermoso? Esa tía vea toda pomposa, ella siempre haciendo cosas exageradamente bellas. El día de hoy mandé a empacar absolutamente todos los regalos. Yo no soy tan buena haciéndolo, así que pues dije, pues más bien los voy a mandar a empacar súper bonito. Y vean esto, así quedaron. Ay, no, ¿qué es esto? Vean por acá la pinta de la señorita Meme Guzmán para... Yo soy Harley Quinn. Ah, ya no eres Merlina, eres Harley Quinn. Harley Quinn. Me quiero disfrazar como ella de Harley Quinn. Ok, mi amor, lo tendré en cuenta para el siguiente año. Vean, la va súper bonita. Le hice este peinadito, ya creída con esa blusa de mangas. Y pues así es como se ve. Ya que todo está listo, acompáñennos a la fiesta de Dulce María. Algunos centímetros más tarde. Acabamos de llegar por acá a la fiesta de la señorita Dulce. Y véanla, amigos, ella está completamente dormidita como una princesa. Por acá está la niña Emily Guzmán. ¿Y qué vas a hacer, mi amor? Déjale los regalitos allá a la primita. Ve y déjale, mira, allá es donde está todo. Vean, la niña Emily le va a dejar todos sus regalitos. Por acá le pusimos el carrito, por acá está la otra bolsita y por acá están los otros regalos de Emily y la tía madrina. Y aquí está Jaime Lara. Hija, ¿quieres ir a ver cómo está toda la fiesta y quiénes hay? Vamos. Amigos, hace un rato se despertó Dulce, ella ya anda disfrutando de la fiesta y vean su segundo outfit. Una hermosa jardinera con una niña que está cumpliendo un año, ¡bravo! Ahorita vamos a llevar a la señorita Dulce a los juegos con las primas para que también pueda disfrutar. ¡Ay, que la suelte, señor! Suélteme la niña que nos vamos a ir a disfrutar. Vamos a llevar a la niña Dulce a los juegos para que pueda disfrutar. Vamos, mi amor, vamos. Vean, por aquí me van a ayudar a ponerme esto para poder entrar al parque y disfrutar con las chicas. Acompáñenme para que vean quiénes están acá y qué están haciendo. Vean, vamos a montar a la niña Dulce por acá en este de Hello Kitty. ¿Quién está cumpliendo años el día de hoy? Dulce María. ¡Ay, llegaron mis otras niñas, amigos! Vean, acaba de llegar Valeria, Juanita, Emily y todas están disfrutando de la fiesta de Dulce. ¡Ay, amigos, estoy cansada! Estas niñas, Dios mío. Miren, estoy por acá con mis chicas. Estamos en una piscina demasiado divertida. Tiene muchos colores. Oigan, y esto está demasiado suavecito. ¿Cómo la estás pasando, mi amor? ¿Y Emily, cómo la está pasando?
Uy, no. Emily estaba aburridita y apenas vio a las primas, se enloqueció, amigos, y empezó a jugar un montón. Y vean, todas las están pasando muy chévere. Dulce, ¿quieres que te suba allí en el barco? ¿Sí? Mira, mira, es un barco hermoso. Vamos, 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 mira. Ay, este barco está súper divertido, amigo. Ay, pero ustedes son unas chismosas, niñas. Solamente quería que se montara Dulce María. Uy, ustedes son chismosas. Bueno, a mí me dijeron que por acá uno se podía tirar, que los grandes también podían, así que... Ay, Dios mío, espero no ser torpe. Vamos a ver si nos podemos tirar. Ay, amigos, Dios mío, deséenme suerte, por favor. Kelly, ¿en serio uno sí se puede tirar por acá? Tengo miedo. ¿Qué tal me caiga, Kelly? Ay, no, me da miedo. Queda grabado que yo no quería. Kelly me obligó a que yo viniera acá y me tirara. No, Kelly, me da miedo. Me da miedo. Hola, Mike, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Me tiro? ¿Sí? Bueno, Emily se va a tirar. Ok, enséñame cómo se tira. Cuidado con la niña. Bueno, a la cuenta de 1, 2 y 3. Amigos, es muy pesado. ¡Emily, amigos, miren! Emily, ¿por qué no deslizó así? Yo casi me mato. ¿Listo? ¿Están preparadas? Sí. Juanita, ven. Bueno, vamos a jugar a las escondidas. ¿Quién quiere jugar a las escondidas? Bueno, entonces ustedes se tienen que esconder muy bien porque a la primera que agarre le daré una paliza. A la cuenta de 3, 2, 1, me esconderé yo. ¡Rápido, chicas, escóndanse! Ay, ¿dónde estarán estas niñas? ¿Qué se están haciendo? Uy, quiero encontrar a Juanita, a Emily, a Valeria y la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa niña yo me la encontré! ¡Dale rápido, escóndete! ¡Listo! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! ¿Dónde estarán las chiquillas de las fotos? ¡Uy! ¿Dónde estará Juanita? ¡Uy! ¡No la encuentro! ¿Dónde está Juanita? ¡Ay! Yo la sigo escuchando. ¡Oh! ¡Aquí está Juanita! Primera niña que me voy a robar. Ahora voy a buscar a Emily. ¿Dónde estará Emily? Ayúdame tú a buscarlas. ¡Emily! ¡Encontré a Emily! Encontramos a esta borracha, amigos. Segunda capturada. ¿Será que Valesita va a ganar? Porque Valesita no la hemos encontrado. Uy, amigos, solamente falta Valesita, pero no la hemos encontrado. Vale, ¿dónde estás? Vale. Ay, amigos, ya me estoy asustando porque en serio no sé dónde está Valeria. ¿Dónde está Vale? Ay, no, amigos, en serio me estoy asustando porque hay demasiada gente y no sé dónde está Valeria. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, te encontré, niña! ¡Ay, vean! Oye, tú me metiste un susto porque yo no te encontraba, flaca. ¡Ay, ya las encontré a todas! O sea que yo me voy a ganar un premio. ¿Quién se ganó el premio de todas? Ay, ¿pero quién? Vale, Juanita, Emily, ¿quién será la que se habrá ganado el premio? ¿Tú? Pero si yo te encontré de primeras. Oigan, no, estas niñas me tienen sudando una cosa loca. Ya por acá nos estamos alistando todos porque ahorita sí le vamos a cantar el cumpleaños a la señorita Dulce María. Kelly, ¿cómo se siente con esa fiesta tan espectacular? Está muy divertida. Sí. Pues, amiga, yo te veo muy feliz y veo feliz a todos los niños jugando. La verdad, estoy muy feliz de que se estén disfrutando la fiesta de mi hija. Eso era lo que yo quería. No, y pues que yo no estoy feliz, yo lo que estoy es re feliz porque esas niñas me tienen sudando una cosa loca. Uy, no, es que ya se divierten mucho porque yo soy muy divertida. Imagínense que pasó algo, se contrató la animación y ninguno le puso cuidado a la animadora. Todos me quieren poner cuidado, todos los niños me quieren poner cuidado a mí. Parece que yo fuera la animadora, ¿cierto? ¿Tú qué piensas? Ella no se me despega, véanla. Por favor, todos.
todos los niños. Los adultos también se sientan que ya les vamos a pasar la comida. Estos niños están eufóricos, vamos a preguntarles cómo la han pasado el día de hoy. Hola, ¿cómo te llamas? Bien, Matías. ¿Y cómo la estás pasando hoy? Muy bien. Uy, mi amor, me alegra. Hola, ¿cómo te llamas? María Paz. ¿Y cómo la estás pasando? Muy bien. Hola, ay, yo como que te conozco, ¿tú cómo te llamas? Nanaña. ¿Y cómo la estás pasando hoy? Bien. Ay, ¿pero estás triste? Si no estás triste, me das un besito. Está triste, no me lo dio, pero yo se lo voy a dar. Ay, te amo. Juanita, ¿cómo la estás pasando hoy? Bien. Ah, ¿y tú cómo la estás pasando hoy? Contenta. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? El parque y el pastel. Muy bien, ahorita ya les van a dar una comida deliciosa. Participar en la rifa, por favor, se pueden acercar porque nos vamos a ganar premios. ¿Listo? ¿Quién se quiere ganar premios? ¿Quién quiere ganar premio? ¡La bulla! ¡La bulla! No, no escucho nada, no escucho nada. ¿Quién quiere ganar premio? ¡Ah! ¡Eso! Voy a despertar a la niña. Listo, entonces vamos a hacer una fila desde aquí. ¿Qué van a hacer todos acá? ¿La primera es qué, amiga? Una fruta. Una fruta. Bueno, con todo a ganarnos esos 2,000,000 de pesos. Tienes que decir una fruta. Cereza. Por aquí. Melón. Mango. Tú. Una fruta. Y banano. Ay, Emily. Banano, dice. Banano, sí, se la ganaron. Lo juro que eso no fue en trampa. Es mi fruta favorita. No. No, no. Miren que ya lo necesito. Suerte blanca. Un aplauso para él. ¡Bravo! Te prometo que esto no fue planeado, mira. Dale las gracias a Dios y a tu mamá, que es increíble. Amigos, no lo puedo creer. Me acabo de ganar un regalo por decir banano. Tú sabes que a mí me encanta el banano, por eso lo pensé. Segunda ganadora. Amiga, piensa cosas más difíciles, por favor. Algo más difícil, sí. La gente se está poniendo brava. No, Dios mío. Algunos centímetros más tarde. Vean, se llegó el momento de la torta y por acá está la señorita Kelly, pero qué mundá, intentando partir esta torta tan alta, amigos. Dios mío, eso pedimos ayuda a todo el mundo porque no sabíamos partir esta torta tan grande y nadie sabía, así que le tocó a Kelly. Kelly, ¿cómo se siente partiendo esa torta tan alta? Humana, horrible. Yo no sé por qué no le pusieron como hijo por la mitad. Mira, eso está todo, yo no sé. No te estreses, nena, no te estreses. La cuestión es de hambre, no importa si queda torcida. Por acá está la señorita Emily con el primo Steven y están destapando lo que se ganó Emily. La doctora y la doctora. Eso es para ahí, Emily, no lo creo. Pero vean, se ganó este kit de doctora para que inyecte a Steven. Inyéctalo, Emily, inyéctalo. Ay, Dios, le van a sacar la sangre. Ay, esa doctora está muy tremenda. ¡Wow! Le acaban de sacar la sangre a Steven. Tiene futuro. Uy, no. No, 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 no. Eso ya es otro nivel, chicos. Amigos, ha pasado ya demasiado tiempo y ahora sí se llegó el momento de destapar todos estos regalos tan increíbles que le dieron a Dulce. Kelly, le dieron demasiados regalos, ¿verdad? Ay, sí, le dieron muchos regalos, de verdad. Gracias a Dios a todos los que vinieron, que le dieron tantos detalles a mi hija. Y eso que Kelly estaba como que súper nerviosa porque justamente hoy muchos niños se enfermaron y no podían venir y Kelly era como, ¿y qué tal si no va nadie? Los niños no van a ir. Pero la verdad, vino muchísima gente, estuvo muy bonito, muchos niños la acompañaron, estuvieron muy contentos y bueno, vean esta cantidad de regalos que le dieron a Kelly, así que a Kelly no, a Dulce María, perdón. Así que pues nada, vamos a empezar a destapar todos estos regalos. ¿Por dónde quieres empezar, Kelly? Ay, yo no sé, por aquí. Bueno, ¿ese de quién es? De mi amiguis, vinieron muchas amigas. Este es de mi amiga Angie Medina e hijas. ¡Qué hermoso, Dulce!
quién será, de quién será. ¡Esa es de tu tía madrina! ¡Bravo! Y de Emily, claramente, ¿no? ¿Quieres romper también los regalos para ver? ¡Rómpelo, mi amor, rómpelo! ¡Bravo! ¡Uy, eso tiene mucha seguridad! ¡Guau, dulce! ¡Qué chévere! ¡Mira! ¡Mira lo que te compró tu tía! Mira, es como un piano gigante y tiene muchos sonidos chéveres. Mira, para que tú le hagas chan, chan, chan. Vean. Ah, bueno, ustedes igual ya habían visto todas las compras que yo hice, pero vean, esto está demasiado lindo. Choque las galillas. ¡Bravo! Este dice, de Mike Borda. ¡Ay, miren esos chonclos! ¡Ay, qué grosería! Kelly, le digo algo. Una vez yo vi esto en la calle, yo dije, se las voy a comprar a Dulce. Y se me olvidó. Y vean, ya se las dieron. Están demasiado hermosas. Bueno, vamos a destapar este. Este es de Emily. Emily Guzmán. De Emily para la prima Dulce María. Ropita, mija. Ropita que nos falta porque esta muchacha me creció. ¡Mucha ropa! Amigos, acá abajo hay como un concierto, no sé qué hay y no sé si ustedes nos están escuchando bien. Esperemos que sí. ¿Ropa de Navidad? Sí. ¡Ay, gracias! Machi, yo sé que te encanta la Navidad y yo dije, no, y es que mire la ropa. Mírala, por favor, ese romo. Ah, esas son pijamas de Navidad. Esas pijamas son divinas. Mire esa para que me le tome una foto en mi árbol, por favor. Miren, eso está divino, está divino. Yo vi todo esto, pero yo dije, no, cuando me gane la comisión, lo Vean ese vestido. Está lindo. Ay, no, me encanta que mi hermana le compre ropa porque ella siempre tiene mucho estilo y mucha plata. Ay, una cosa, antes de que se emocione. Ah, bueno, sí, es de hermoso. Lindo. Ay, hermoso, ¿cierto? Yo tengo un gusto espectacular. Ay, no, Kelly, qué pena. Es que yo no saqué la compra que le hice a mi hija. Esto es de mi hija. Esto era de mi hija, se me había olvidado. Mira, yo te compré este bolso y el negro. Los charoles. Ay, muchas gracias. Esa ropa está divina. Vamos a destapar este regalo. Este dice que es de Antonia y Emilia. Gracias. ¡Ajo! Uy, eso se ve súper acolchonado. De Mickey, ¿esto qué es? Kelly, se ve súper acolchonado. Oh, oh my god, qué lindo. Hechizada. Este, ¿quién me lo dio? No me acuerdo. Alguien me entregó esa bolsita. Ay, de los niños de mi tía Emma. De la familia Bonilla. De la familia Bonilla, los niños Bonilla. Ay, miren. Ay, tan bonito. Yo creo que todo el mundo sabe que a Kelly le encanta Mickey, Minnie, y siempre dan cosas de esas, hermoso. Esa jardinera, muy hermosa. Muchas gracias, niño Bonilla. Divina, le dieron en la muela a Kelly. ¿Me sé de quién es? Ay, qué lindo. Ay, qué lindas ovejitas. Dice, para mi amiga Dulce de Juanito. Ay, de mi amiga Sol, de mi mejor amiguis. Ay, miren. Qué ternura. Y trae hasta moñitos, amigos, vean, súper lindo. Ay, me encanta. Los colores de uno, ¿cierto? Porque todo así como pastel, como suave. Como muy Kelly, demasiado Kelly. Bueno, de Luciana para Dulce. Ay, de Luciana. Ay, oh, ay, mira, Dulce. Mira qué hermosura, es una guitarrita. Una guitarrita. Wow, es una guitarra de león. Mira, toma, ¿para qué juegues? Está re hermosa, gracias. Ay, no. Por favor, que me pasen el dato de dónde compraron eso tan espectacular. ¿Por cuánto me lo venden? Este regalo es de parte de la tía madrina. Con mucho amor, niña, me dejaste en la quiebra. Que lo destape, que lo destape, que lo destape. Voy a contar algo, mi hija es tan bendecida que mi hija tiene cosas dobles. No me digas. Kelly, es que yo sabía que ya tenía silla, pero yo la vi y fue inevitable no comprársela porque el color es espectacular. Vamos a destaparla. Kelly, es un comedor y es una mini silla para cuando usted no quiera. Ese es el color, hermoso. Ay, hermoso ese color, me encanta. Pero usted la va a sacar toda. Pues para mostrar las partes, porque como amo. Muestre solo el color, no es intensa.
esa es una pata. Ay, amigos, nos la vamos a sacar toda, pero luego les mostramos bien cómo queda, es muy bonita. Ay, muchas gracias, que Dios te bendiga. Esta la, o sea, dejo una silla para tu casa, ¿sí? En mi casa no me dejes regueros porque tengo Navidad intacta, gracias. Amigos, para no dejarle regueros me toca andar todos los días con el coche y todos los regueros de mi hija, todos los juguetes dentro del carro. Así me toca a mí, pero mi casa mantiene, vean, bonita. Bueno, vamos con este regalo. Vean a la Dulce tan hermosa. Amigos, yo apenas vi ese carro dije, para mi sobrina, porque es súper chiquito y vean, no tiene manera de cómo irse para los lados o caerse porque tiene estas agarraderas. ¿Te gustó, mi amor? ¡Bravo! Bueno, Kelly, vamos con un regalo muy importante, muy especial. Yo escuché que una vez dijiste, voy a ahorrar porque quiero comprarle esto a mi hija. Y yo dije, no vas a ahorrar, eso te lo voy a dar yo. Entonces, se me ocurrió comprar esta silla para el carro. Gracias. Machi, no llores, es con mucho amor. Mira, mi amor, es para el carro, para que tu mami ya pueda ir tranquila en el carro y así pueden ir solitas. Y ve, le encantó, bueno, Kelly, destápelo. La Kelly se puso sentimental, ay, no, no le voy a volver a dar sillas porque llora tan cansona. Ay, mira, tan linda, mi amor. Mira, la niña quedó todos los amigos, por favor. Destápalo, Kelly, destápalo, vean este espectáculo. Espectáculo de silla, amigos. Kelly es espectacular y sabe, sirve hasta los 8 años. Ay, muchas gracias, la quiero mucho. Yo también te quiero, corazón. Porque son regalos que yo nunca le he pedido a ella y ella, pues, y nunca le he pedido ni, ay, un sentimiento, porque son cosas que no sé, es muy bonito de su parte que piense en mí. Y más esto que, pues, yo lo necesitaba mucho. Pero no llore, Kelly, porque a mí la verdad me da un asco el amor y usted pone a llorar, qué pereza. Y a mí no me gusta porque la gente empieza a llorar y llorar y esperan que... Bueno, graben las... Vean, todas para allá están llorando. ¿Qué pasa, chicas? Chicas, ¿qué está pasando? Todas allá llorando. Yo quiero que ustedes vean que esa belleza de mi mesero especial que está ahí atrás, mírenlo, a él está disfrutando. Véanlo, véanlo. Él también está llorando. Bueno, esa silla por lo visto conmovió a todo el mundo. Pero oigan, no, de verdad esto es un regalazo. Es algo, mejor dicho, fundamental. Es muy chévere porque dura hasta los 8 años. Y aparte, no, que le va a dar teta, que esto gira. O sea, da toda la vuelta. Toda la vuelta. Y esto cuando esté más grande, pues lo jala y queda más grande. Así que, chócalas, querida. Un regalazo, querida. Ese es el regalo de mis papás. Vamos a destaparlo. Que lo destape, que lo destape. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso está como grande. ¡Ay, qué chévere! Yo les dije que, o sea, es que mi hija es muy bendecida y que todo siempre es doble. ¡Ay, miren este tan lindo! ¡Mira, falta de... ¡Guau, Dulce! ¡Guau, qué re chévere! Dulce, ya tienes dos carros. Tienes dos. ¡Ay, miren! Yo les dije, amigos, mi hija siempre es muy bendecida y siempre le dan muchos regalos. Ay, ese está hermoso porque tiene colores así muy de niño. ¡Qué hermoso! Papi, está re lindo. Este se lo dieron mis papás, mi papá y mi mamá. Gracias, para que lo bendiga. También quiero agradecer a don Víctor. Don Víctor, que me colaboró y me dio un aporte para la fiesta. Que Dios lo bendiga por ser tan especial con mi hija. Muchas gracias. ¡La re buena, don Víctor! ¡Que viva, don Víctor! ¡Víctor, presidente! ¡Ah! Papá también, muchísimas gracias, que me coló. ¿Cómo así que la colaron tan temprano? Muchas gracias al papá también, que me colaboró para la fiesta y también fue el encargado de toda la comida, porque lo que ustedes se comieron, esos deliciosos sándwiches, los hizo Andrés. Gracias a nuestro Master Chef. ¡Bravo! Y bueno, pues se llegó el final de este video. Ay, no, manas, de verdad que la pasamos re chévere. ¿Cómo la pasó? No, genial, de verdad que yo estoy muy feliz, agradecida con Dios, con la vida, por la salud de mi hija, por haber venido cada una de las personas que me acompañaron. Doy gracias a Dios por mi trabajo, por poder trabajar con mi hermana, por poder contar con ella. Ella fue la que me puso así de bonita, porque ella quería que me viera bonita ayer en el bautizo y hoy también, y yo la quiero mucho por ser tan especial conmigo. Que Dios la bendiga. ¡Que viva la hermanita!
Hermanitas Calle. Hermanitas Calle. Si hay algo que sean hermanas, somos nosotras dos. Nos apoyamos para los negocios, para las hijas, para todo. Y yo sé que aquí en adelante solo vienen bendiciones. Y vamos la a re buena, mi papá, la re buena. Amigos, ahora sí llegamos al final de este video. De verdad que la pasamos demasiado genial. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que vinieron, que sacaron su tiempo, que le dieron un detallito a mi sobrina. No se imaginan lo feliz y agradecidas que estamos con Dios, con todos ustedes por venir, por apoyarnos, queridas. Que mi Dios las bendiga y esperamos que este video les haya gustado demasiado. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la fiesta el próximo año, si les gustó. Y nos vemos en la próxima, chao. Esperen, esperen, amigos, que nos faltó el último detalle y es más importante. Como así, niñas, es que con tanta cosa lo habían tapado. De tu hermanita Majo para Dulce María. Ay, ¿cómo así? Destápalo, destápalo, mi amor. Ay, no me digan. Ay, lo que necesitábamos. Uy, no, es que esa María, ay, José, mira, un tetero. Ay, tan linda Majo. Amigos, les voy a decir algo. Ella trabajó duro, se la sudó y vean, le compró el tetero a su hermanita. Un aplauso para Majo. ¡Bravo! Ahora sí, hasta la próxima.